No entiendo este viaje a Londres, cuando ya estaban a punto de firmar. Además, ya habían aceptado todas tus condiciones. Tú también estabas de acuerdo, ¿no es así? Yo tampoco entiendo, Vildan. Pero para mí, ese muchacho es solo un sinvergüenza. Onder. ¿Lo es? Jugó conmigo. Quiere la empresa a cambio de nada. Así debe ser. Porque no veo otra explicación. No vendas la empresa, papá. Ah, Nihan. Creo que puedes encontrar otro comprador. No tiene por qué ser él. Lo dices como si fuera tan fácil, Nihan. Si papá ya estaba a punto de vendérsela, es porque ya agotó las alternativas. Eso es lo que yo pienso. Tú no sabes nada. No sabes lo que han sido todos estos meses. Claro que lo sé, mamá. Lo único que quiero es que papá ya no esté preocupado. No te preocupes, hija. Todo está bajo control. Poco a poco estamos llegando al final. Una vez que firmemos, ya no habrá problemas. Estoy un poco cansado. Quizá por eso estoy nervioso. Si te esforzaras un poco y trataras mejor a ese muchacho, nuestra vida sería más fácil. Eres terca. Por favor, mamá. Vildan. Le llama el señor Emir. Dice que su celular está apagado. Gracias. Al menos Ozan se lleva bien con él. Me alegro. Hola, Emir. Vaya hasta que te localizo. ¿Qué sucede? No lo sé, dímelo tú. No he recibido noticias tuyas. Todo el día has tenido el teléfono apagado. Lo siento, he estado enfermo. ¿Por qué te fuiste a Londres? ¿Dónde estuvo Nihan todo el día? Estuvo conmigo. Se quedó a cuidarme. No me sentía bien, así que estuvimos viendo una película juntos. ¿Hola? Te escucho. Eso es todo. ¿Y cuándo vas a regresar? ¿Hola? Ya te informaré. ¿Qué quería? Si te interesa, ¿por qué no le llamas tú? Uy, claro que no. El tío Galip está aquí. ¿Sabes a qué viene? No. Buenas noches, señor. Adelante. Gracias. ¿Cómo están los niños? Estaba hablando con Emir hace un momento. ¡Qué agradable sorpresa! Bienvenido. Si tienes tiempo, me gustaría tratar un asunto en privado contigo. Por supuesto. Ya cambió de opinión. No puede ser. No comprará. Déjalo. Shh. ¿Qué pasa, Galip? Los términos de esta conversación dependerán de ti, Onder. ¿Quiere algo de tomar? No quiero nada, gracias. Vildan. Ven, Vildan. Lo que trataremos en esta plática también te concierne. Diría que es muy importante para la familia. ¿Van a cerrar las negociaciones? Eso depende de ustedes. Cuando terminen de platicar, ¿me avisas? ¿Diga? ¿Cómo estás? Aquí, en mi cuarto. ¿Todo está bien? Claro, todo bien. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería escuchar tu voz. Bueno, ¿trabajas? Ah, sí, un poco. Yo casi termino. Muy bien. Oye, yo tengo tu libro. ¿Es en serio? ¿Recuerdas cuando el autobús se frenó muy fuerte y tuve que detenerme de ti? Pues fue ahí donde lo tomé. Yo creí que lo había perdido, así que estaba pensando en comprar uno nuevo para llevarlo a la biblioteca. Cuando quieras te lo regreso. Gracias.
Pero puedes quedártelo si te interesa. No tengo problema, puedes leerlo. Bueno, está bien. Espero te guste. Estaba escuchando música. ¡Ah! Puedo enviarte ahora el link si tú quieres. Así podremos escucharla juntos. Está bien. Un segundo, espera. Ya casi. Lo tengo. De acuerdo. Ahora cuando cuelgues el teléfono, cuenta hasta tres y comienza a escuchar. ¿Te parece bien? Está bien, eso haré. Nos vemos. Nos vemos. Tres. Bilmeden içtim sevda yolundan, bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa. Nunca escuché una propuesta como esta en toda mi vida. Ander, por favor, cálmate. Como si un asunto así se pudiera negociar. Por favor, tranquilízate. Suficiente. No hay venta. No voy a venderte la empresa. No habrá acuerdo. ¡Se acabó! Piensa muy bien lo que estás diciendo, Ander. Sí, por favor, Ander, cálmate. Mi hija no está en venta, ¿lo entiendes? ¡No vendo a mi hija! Ahora vete. Vete, por favor, y piensa en lo desagradable de la oferta que me has hecho. Nihan, esa es tu decisión. Tú tomarás esta decisión por tu familia. Si esa fuera su decisión, Nihan ya lo habría dicho. Ander, ni siquiera le hemos preguntado. Tú bien sabes cuál es su situación. Vete. Por favor, vete. Ya no quiero verte más en mi casa. Ander, puedo encargarme de todas tus deudas. Si no aceptas, vas a perderlo todo y lo sabes. ¡Ozan! 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 ¡Trae una almohada, rápido! ¡Sostén su cabeza, sosténla! Estoy aquí, hijo, estoy aquí. Tranquilo. Ozan, tranquilo, Ozan, cálmate. Tranquilo, Ozan. Tranquilo. Tranquilo, Ozan. Eres madre, Vildán. Yo sé cuánto te preocupas por el futuro de tus hijos, igual que yo me preocupo por mi Emir. Sabes que él adora a tu hija. Te garantizo que va a hacerla muy feliz. Lo sé. Y nada me gustaría más. Son el uno para el otro. Entonces convence a Nihan. Por favor, hazlo por el bien de todos. Nos vemos. Adiós.